Cristinita, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Feliz hablar de este tema porque a todos nos gustan las vacaciones. ¿Verdad que sí? También nos gusta trabajar, pero nos cuesta un poco dejar nuestro trabajo cuando sabemos que el emprendimiento hay que darle todos los días. ¿Cómo podemos fusionar las dos cosas? Mira, la meta de todo empresario es hacer que el dinero trabaje para ti. Por eso es que siempre hablan de que estés eso. En la playa y que tu dinero te siga generando dinero. Estés de vacaciones en donde sea. Ajá. Entonces, para que esto funcione, necesita tu negocio tener una estructura. Tus empleados, tus colaboradores, equipo, tienen que saber qué es lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, cuándo y dónde hacerlo. O sea, bien estructurado, bien elaborado. ¿Cuándo un negocio puede decaer si nosotros empezamos a tener estos viajes, tal vez por placer o simplemente porque, qué sé yo, nos invitan nuestros esposos? ¿Cuándo tu negocio cae? ¿Por qué cae? Generalmente cae porque primero la gente no sabe lo que tiene que hacer o cómo hacerlo. Segundo, porque no tienen una supervisión. Hay muchas personas que están acostumbradas a trabajar con alguien respirándoles en la nuca y si no, no hacen bien su trabajo. Es correcto. Entonces, para que evites eso necesitas, primero, que ellos tengan procesos y procedimientos claros. Segundo, que tengas una manera de ir midiendo los resultados. Ajá. Para ver si el trabajo que hizo la cajera o el chef que te cocinó estuvo correctamente hecho, el producto fue bien hecho, fue bien vendido, y tú vas midiendo esto con variables y métricas, primero para que puedas supervisar de manera remota. Exacto. Ahora con los dispositivos móviles nosotros podemos tener las cámaras y ver si están trabajando o están jugando. Cuando tú dices delegar, ¿a qué le llamas delegar y hasta qué punto podemos delegar nuestro emprendimiento, nuestro negocio? Porque muchas veces, lamentablemente, en el arca abierta es justo peca. Por eso son los mecanismos de control que te van a ayudar a ir midiendo los resultados de cada persona. Nadie es indispensable. Correcto. Incluso nosotros. Así es. Ya, así entonces es. Tú tienes que armar la estructura de tu negocio pensando que te vas a ir de vacaciones o que te puedes enfermar o no vas a estar X día en la empresa. De tal manera que esto siga funcionando sin tu presencia. ¿Conmigo o sin mí? Exacto. Lo que no puedes delegar es la toma de decisiones trascendentales para la empresa, porque esas solo dependen de ti. Pero esas decisiones las vas a poder tomar estando en la playa o estando de viaje o donde sea. El tema es que las puedas implementar de tal manera de que a través de tu teléfono puedas estar supervisando. Perfecto. Cristina, últimas recomendaciones. Se me ocurre, ¿qué opinas? Poner un sistema de facturación contable que tú lo puedas tener, un sistema también de cámaras para que tú puedas ver lo que pasa dentro de tu negocio. ¿Qué más podemos implementar? Bueno, todas estas son ayudas, pero más allá de eso es tener al personal capacitado. Porque de nada te sirve que cuando veas la cámara veas que todos estén trabajando felices y en la vida real atienden mal al cliente. Es correcto. Entonces el tema es que ellos estén capacitados y motivados para que cuando tú delegues hagan las cosas bien y que después tú puedas ir midiendo los resultados. Un sistema contable, un sistema informático que te lleve el registro, el control, el inventario, ayuda. Pero perfecto. Lo más importante es que ellos sepan lo que tienen que hacer y cómo hacerlo y que tú puedas ir midiendo resultados para que supervises de manera remota. Capacitar entonces al personal humano, que es lo más importante también, lo ha dicho Cristina, sin ellos como que el negocio tampoco va a funcionar. Así que adelante. Cristina, gracias por haber estado con nosotros, súper útil, ¿ah? ¿Eh? Gracias, puedes irte de vacaciones teniendo una estructura. Muy bien, me encanta. Bueno, señores, son las 10 de la mañana y 28 minutos, estamos a punto de nosotros conectarnos con lo que va a estar pasando en las Olimpiadas. Pero antes me tengo que ir a la pausa, ¿verdad, Marito? Me voy a la pausa y regresamos, no te vayas.